Noticias del Táchira. Donde vamos a hacer un homenaje a la Guardia Nacional Bolivariana, al Ejército, a las policías, a todos aquellos hombres y mujeres que han trabajado para la paz, han trabajado y han contribuido para fomentar en el Táchira la armonía, la consolidación del bienestar de nuestros pobladores y seguir trabajando con mucha tranquilidad. Esto es un primer acto que es una excelente iniciativa de los diputados del Consejo Electivo del Estado Táchira para agradecer a los militares y policías que han sido heridos, afectados y que han hecho un acto heroico por la paz del Táchira. Después va a haber un acto de la gobernación a otros efectivos militares y policiales y también civiles. Aquí vamos a condecorar también en la próxima actividad a médicos, enfermeras, algunos periodistas que nos han ayudado y que han sido sumamente imparciales en el tema de la guarimba, los temas terroristas, para poder entre todos conocernos como sociedad y sobre todo fortalecer la paz del Táchira. Noticias del Táchira.